Hola a todos. Bueno, tal como lo expresó el presidente de la Nación hace unos días atrás, la cuarentena continúa en marcha. Vamos a entrar en la fase 4 en nuestro distrito, una fase 4 que nos va a permitir el 75% de circulación de gente en la calle, y también nos va a permitir algunas flexibilizaciones dentro de nuestra área, el área de los deportes y el tiempo libre, lo cual nos va también a depositar en una fase 5 en el caso que transitemos de manera positiva. A tal efecto, hemos decidido ampliar algunas características de la medida, incorporándole a la caminata ya vigente el trote recreativo y la bicicleta de manera recreativa en los horarios de 8 a 17 en el caso de la caminata y el trote y de 13 a 17 en el caso de la bicicleta recreativa. Hemos decidido este horario ya que creemos que es más controlable algunos aspectos que tienen que ver con el transporte dentro de los caminos donde vamos a efectuar la bicicleta recreativa, que en el caso de González Chávez es el camino que conduce hasta la localidad vecina de Vázquez, y en el caso de La Garma lo vamos a realizar en el camino que conduce hacia la localidad de Juan Eulogio Barra. Es muy importante que en el marco de todas estas actividades de aislamiento tengamos en cuenta lo que constantemente desde el área de salud nos recomiendan, que es el uso de tapabocas, la higienización de las manos y de los pies, tanto al entrar como al salir de nuestros hogares, la hidratación siempre permanente, en el caso de la caminata, como en el trote y también la bicicleta de forma recreativa. Y bueno, estamos ante una posibilidad de responsabilidad. Es una posibilidad inmejorable para seguir avanzando dentro de la fase 4 y seguir buscando abrir otras puertas en el ámbito de las actividades físicas y recreativas. Es importante remarcar que en todos los casos de estas variantes que hemos introducido a la medida de aislamiento, deben efectuarse de manera individual. Recordamos también que tanto en el caso de la caminata recreativa como en el trote recreativo no está permitido circular por las rutas. En ambos casos hay que desarrollarlo dentro de los límites del pueblo y sin alejarse más allá de los retenes. También remarcamos que las plazas, los parques y los espacios verdes que forman parte de la localidad de La Garma y de la localidad de Adolfo González Chávez no están habilitados para aglomeración, sino para circulación dentro de la medida de aislamiento. Desde el área de deportes vamos a estar monitoreando las diferentes actividades para que se cumplan con las medidas que estamos sugiriendo. Y de estas medidas y del cumplimiento ciudadano y de la responsabilidad civil que tengan todos los usuarios de la medida, vamos a evaluar la continuidad o el cese de la misma si es que no se cumplen las medidas medianamente como estamos sugiriendo. También queremos expresar que es una posibilidad esta que tenemos de demostrar cuánta responsabilidad tenemos y también cuánto nos interesa y nos importa a la población de González Chávez la actividad física. Así que, bueno, a partir del día miércoles 13 de mayo va a entrar en vigencia esta nueva variante de aislamiento y bueno, esperamos que se cumpla de la mejor manera.